también pueden accesar. Entonces, y hay una persona responsable para guiarlos también. So we have two desktop computers in the mayor's offices. So when people come for any kind of service, they can use these while they're waiting and become familiar with all the content on the web page. They have another one in the local library, and that one specifically targets youth and students. And they have someone, like a technician, who's there to assist them if needed with that computer. Los otros servicios es que tenemos un centro comunitario digital donde prestamos los servicios en el sentido de capacitar profesionales en el caso de los maestros que no tuvieron la oportunidad de un curso de computación. Entonces, muchos de ellos en este centro pues han desarrollado también su conocimiento. Entonces se le ha dado esa oportunidad. Aparte, también los alcaldes auxiliares, que son los líderes comunitarios, también han recibido cursos, ¿no? Y eso les permite, hoy por hoy, a través de la tecnología, darle seguimiento a sus proyectos. He resaltado que en algunos casos, algunos por suerte, por destino, han tenido que viajar a otro país, pero estando en otro país pueden darle continuidad al proyecto. So they have a digital communication center where they can offer some training, for example, to teachers who maybe didn't have the chance to take computer classes and professionalize their skills. Separately, they also use the digital communication center to train deputy mayors and other high-level staff. And one advantage of this is it allows them to track their different projects. And for example, if they need to travel, then they can continue to do that by logging in to computer and manage them remotely. En el centro comunitario digital también se presta el servicio de Skype. Esto es como común, diríamos, en países desarrollados, pero en el caso de Patsum, pues hay migrantes, ¿no? Donde no han tenido la oportunidad de ver de frente a sus familiares. Y en este centro pues se han escrito muchas anécdotas, porque aquel abuelo, aquel padre que no ha visto a sus hijos durante muchos años, pero verlo de frente, de verdad es impresionante. Entonces, como testigos, pues de verdad, esas palabras, esos momentos, como que habría que grabarlo también, ¿verdad? Como una manera de servicio que está dando la municipalidad hacia nuestros vecinos. So another service offered by the Digital Communication Center is Skype. So the community members can come in and they can communicate with family that's overseas who they wouldn't otherwise have face-to-face contact with. So the mayor has seen grandparents communicating with their family and young ones abroad, and it's an incredible way for them to stay in touch.